Buenos días, República Dominicana, al pie del monumento desde Santiago de los Caballeros, originando en Teleuniverso Orgullo Dominicano. Esta es la portada de Revista Hora Estelar para este miércoles, mitad de semana laboral, tercer día del cuarto mes del año, 3 de abril. Es un placer saludarles y al mismo tiempo dar los buenos días y la bienvenida a nuestra compañera, la periodista Iliana Rosario. Buenos días, Iliana. Los buenos días, Carlos Manuel Estrella. Buenos días a toda la República Dominicana, a todo el que nos sintoniza en este espacio Revista Hora Estelar. Yo no sé si usted está agradecido solo por la dicha de amanecer vivos, de tener salud, de estar respirando, de esos pequeños detalles que hacen que la vida sea placentera. Hoy agradezco, por eso les invito a ustedes a agradecer de igual manera en este miércoles 3, ya 3 de abril, avanzando el cuarto mes del año y avanzando una semana que posterior a la Semana Santa estaba un poquito cuajada desde el principio. Sí. Era como la recuperación de esas vacaciones, pero nosotros aquí, como dice Carlos Manuel, al pie del monumento para llevar a ustedes muchísima información, sobre todo hoy porque celebramos el Día Mundial del Arco Iris. Ah, pero esa manifestación celestial que vemos casi siempre posterior a una lluvia. Te me adelantaste, yo bueno, que, pues, te iba a decir que, vieran hacia el universo, sí, hacia sí, el cielo más quizás adelante. Quizás hoy el cielo nos premia. Que es un fenómeno óptico y meteorológico que tiene que ver con ese haz luminoso en que se descompone la luz y vemos distintos colores, el arco iris, y hoy es día de ese arco iris, día mundial, que se produce por una refracción de la luz solar. Y hoy para los católicos es el día de los santos Ricardo, Urbicio y Benigno. Urbicio. Además, es un hombre muy urbano. Además, que ayer era día de San Urbano, entonces es urbano, el, son primos hermanos. Mínimo. Entonces, además, es día del profesional universitario. Así que a todos los graduados, felicidades, felicidades a todos en este día, que también tiene algunas efemérides importantes para darlas a conocer. En 1886, un obituario fue la muerte de Juan Alejandro Acosta Bustamante, un prócer de la independencia, que es tenido como uno de los primeros almirantes dominicanos. Murió en 1886 y fue además de los firmantes del manifiesto del 16 de enero de 1844. En 2006, recordemos que hace 18 años fue iniciado el juicio de fondo contra 5 directivos bancarios acusados de cometer en el 2003, 3 años antes, el mayor fraude bancario hasta ese momento. 2.200 millones de dólares, pero eran pesos, más de 50 mil millones de pesos, del Banco Intercontinental Baninter, lo que se consideró el escándalo Baninter, y fue un problema que desencadenó entonces una crisis económica bastante fuerte, con implicaciones que todavía nosotros estamos pagando los platos rotos del escándalo Baninter sin haber participado en esa fiesta. Entonces, en 2010, un hecho interesante de la gestión de Leonel Fernández. El jefe de la Policía Nacional de entonces, que hoy es dirigente de la Fuerza del Pueblo,
Rafael Guillermo Guzmán Fermín, confirmaba que el narcotraficante español Arturo del Tiempo Márquez, detenido en la Madre Patria, tenía el cargo de agente honorífico de la Policía Nacional. Tenía su carnet. Y finalmente, vamos a decir que en 2023, hace solo un año, para equilibrar la cosa, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, revelaba, sin ofrecer nombres, que al menos 5 diputados del Partido Revolucionario Moderno están envueltos en delitos, en casos judiciales en Estados Unidos. Y uno de ellos llegó a Miami y fue detenido allí. Pues ya se conoce que fue el caso del diputado, el ex diputado, el renunciante diputado santiaguez de apellido Domínguez. Esos son los hechos más importantes que nos reseña la historia dominicana en el día de hoy en las efemérides, para dar los buenos días al histórico mujerólogo Jaime Tomás Frías Carela. Buenos días. ¿Qué tal? Te entraron muy histórico temprano. Usted sí es célebre, sí, un histórico. Un histórico, pues sí. Entraron usted ahí. Usted sí es célebre, profesor. ¿Cómo están? Lo desarmé, ¿no? No pudo reaccionar. Tantos años que usted y yo tenemos juntos, ya no hay sorpresa de nada. No hay forma de que usted me desarme a mí. Bueno, antes de aún que... con toda su sapiencia. No, y aún con todas sus ocurrencias y enchinchamientos. Exacto. Si fuera un verbo existente. Eso es un repentismo. Sí. Eso es. Este programa es repentista. Sí, sí, bueno, totalmente. Definitivamente que durante el programa tendremos que hablar de algunos casos muy sonoros, tanto en términos internacionales como el sismo, el terremoto en Taiwán, el más fuerte en 25 años en términos de magnitud. Así es. En Taiwán. Algunos pensaban que era en Japón. No, en Japón. No. En Taiwán, sí. Alerta de tsunami hubo en Japón. 7.4. Entonces, tranquilo, Fernando. Ya se lo dije. No hay problema. Ya le dije que había Fórmula 1. Habría Fórmula 1. Sí, porque estaba preocupado. Sí. La primera preocupación de nuestro. Esas son imágenes de Taiwán. Así es. En un país que está acostumbrado a los temblores de tierra, son constantes. Ahora, las fotografías de los edificios, mire, eso es como si hubiese. Todos los edificios están inclinados, miren. Bueno, pues una buena parte. Una 77 imagen. Personas permanecen atrapadas o permanecían todavía anoche atrapadas en algunos edificios que colapsaron de manera parcial. Los rescatistas evidentemente trabajaban en estos rescates, valga la redundancia. Se reporta hasta el momento 711 personas heridas y al menos 7 personas fallecidas. Evidentemente, entre los hallazgos ya se confirmará si existe o se aumenta este número de víctimas mortales. Alerta de tsunami, por supuesto, a propósito de este terremoto ocurrido en Taiwán, 7.4 y el más fuerte en 25 años, en un país en donde tiembla la tierra de manera constante fuerte. Es una presentadora. Es una presentadora de noticias que está ahí bailando y narrando en el momento en el que ocurrió el temblor de tierra. Y por supuesto, pues los detalles más actualizados sobre las muertes, aquí hablo en plural, de hijos de congresistas dominicanos. Hablamos del caso, por supuesto, del hijo de Alfredo Pacheco, las actualizaciones o las informaciones más actualizadas que se han dado sobre el caso. Esto de mano con la policía en Houston, Texas, que anoche todavía daba algunas informaciones adicionales en torno a las investigaciones. Pero también tendremos que hablar del fallecimiento del hijo del senador José del Castillo Sabiñón, senador por Barahona. Y hasta el momento se había sido muy escueta en las informaciones, pero lo que trasciende es que al parecer se quitó la vida este joven de 19 años, hijo del primer matrimonio del congresista. Así que eso hay que señalar que es una tragedia. Yo iba a introducir el tema como una tragedia familiar muy dura que afecta a dos legisladores, a uno el presidente de la Cámara de Diputados y a otro el senador por Barahona, de partidos distintos y que han perdido a dos hijos, uno cada uno. Es decir,
un joven de 34 años, nativo de el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien se encontraba en Houston, Texas, el joven, en un hecho de una balacera, pero de fuego terrible en una estación de gasolina, con imágenes muy elocuentes de lo que ocurrió allí. Pero eso hacía la francona. Eso fue, y eso fue un hecho. Oye, no, pero exacto. Eso, porque eso ya aquí especularíamos y dice, eso tiene factura mexicana, usted va a decir. Pero bueno, probablemente. Poco tiempo después ya se daba a conocer las imágenes muy específicas de los atacantes. Vestidos, o sea que no hubo ningún tipo de intención de ocultar su identidad, no. Sin máscaras, a plena luz del día, era muy 7, temprano. 16 minutos. Pero verlo en una próximo a una estación. ¿De la noche o de la mañana? De la mañana, de la mañana. Entonces, bueno, la tragedia que toca la puerta. Decía de que en la noche, yo no sé bien. Bueno, decía en la noche. El joven era un artista, estaba en el mundo de urbano. Y aquí están las imágenes. Y hay una versión de que supuestamente los disparos no eran contra él, sino contra el otro que estaba. Esa es una versión que está dando su hermano. En República Dominicana. Bueno, eso hay que esperar información oficial de las autoridades de Estados Unidos. Y nosotros deberíamos de aprender, por ejemplo, de este oficial de la policía de Houston, quien está ofreciendo los detalles del hecho. ¿Ustedes notaron o escucharon la manera escueta, precisa, en que ese oficial ofrecía datos contundentes del hecho, que no daban espacio a especulación y que nosotros ya, yo dije que podrían ser mexicanos, dije yo. Comencé yo a eso, un estilo mexicano. Sí. Eso ya automáticamente yo estoy adelantándome a unos hechos que no son comprobables. Pero este caballero dijo, 4 atacantes, 2... dos heridos graves, uno falleció, otro está tratando, él vestían tal y cual cosa, una camioneta negra, la jipeta de la marca del modelo Escalade, de Cadillac, y el otro un vehículo, todo, solo datos precisos, uno de 34 años, uno de 20, sin nombres, que está en el hospital tal, que el otro es así. Datos precisos, contundentes. Hasta que la familia no es debidamente enterada. Y uno que nos va a dar informaciones. No que, no, creemos que es un acto de sicariato, es un ajuste de cuenta, eso fue un tema pasional. Nada de eso, datos concretos, contundentes. El padre Alfredo Pacheco publicó un tuit. Una de sus cuentas. Dice, con gran pesar comunico el fallecimiento de mi hijo Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien residía fuera del país. Este hecho está actualmente bajo investigación. Agradezco sinceramente a los amigos y colegas por su solidaridad en este momento difícil. Y este párrafo es el que hay que prestarle atención. Respetuosamente solicito comprensión a mis amigos de los medios de comunicación, a quienes mantendré debidamente informados por esta vía. Esto es para evitar las consabidas especulaciones que se hacen. Uno comienza y dice, bueno, sicariatos, y las insistencias propias en lograr la impresión de una persona muy reconocida en la República Dominicana. Por eso es una declaración precipitada. Hay que entenderla desde el punto de vista familiar de su hermano. Decir que el objetivo no era él. Bueno, todo es tratando de que se evite señalar que tiene algo que ver con el mundo del narcotráfico. Bueno, pues yo te estoy diciendo narcotráfico. Evitar. Pero no, yo te metí en narcotráfico. Sí, pero que eso es lo que la gente piensa. Usted no lo ha mencionado, pero eso es lo que quieren evitar. No es un tema de querer vincularlo o no, pero todas las especulaciones apuntan al bajo mundo. Claro. ¿Cuál refiere el bajo mundo más conocido? Bueno, pero claro que sí, pero justo para evitar la vinculación.
o con narcotráfico, o con lo que sea que es, de estos negocios ilícitos que se manejan. El joven, adicional a ser un artista en potencia, un artista... No había tenido grabaciones ya. Pero en potencia porque no era reconocido. Y no había era, hecho no era una persona, no sé, no era una persona de reconocimiento, ni siquiera local, en sentido general, pero que adicional se manejaba como disc jockey en algunas discotecas y centros nocturnos, que esos sí dicen eran de gran reconocimiento en Houston, Texas, y por eso su, digamos que su espacio de trabajo circulaba en ese estado, en donde no es tan común escuchar sobre la presencia de muchos dominicanos, que nos sorprenderíamos la cantidad de dominicanos que habitan en algunos estados como este. ¿Y dónde no hay dominicanos? No, pero nunca como la referencia que siempre tenemos de otros estados. En Houston, Texas, es un estado que no está, que tiene una gran población y se refiere migración. A Texas. Sí, por el estado como tal, el estado. El estado de Texas, ¿no? Sí, el estado, yo dije Houston, el estado de Texas. No, te digo Houston, Texas. Bueno, pues Houston, Texas. Es como Texas. Que yo diga Mao Valverde. No, porque si usted dice Houston solo, se queda con que Houston es el estado, no, por si acaso, para que no genera confusión. Houston, Texas. Pues Texas. Yo precisé. El estado de Texas es un estado que está poblado por una gran cantidad de migrantes de origen mexicano. Y los mexicanos tienen unos juegos muy pesados en materia de las bandas criminales, así del es. Crimen organizado. Pero son unos tipos crueles, terribles, y hacen imágenes de lo que hacen. La gente conoce eso en las series, telenovelas. No, películas. En las series, en las redes. La gente conoce eso, no, pero en las redes no ven lo que se ve, lo que se ve en las series mexicanas. No, al contrario, en las series no ven lo que se ve en las redes, que son cuestiones verídicas ahí, las series son montajes. En las redes hay unas cuestiones de una crueldad extrema. Y que aquí está, te lo dije, está el grupo de qué sé yo qué, para que no haga esto, y con una cabeza, y unos miembros, y un picoteo como si fueran unos carniceros. Oye, esos tipos son crueles, esos tipos no juegan. Pero lo extraño es eso de que esa gente no se cubriera en el rostro para nada. Hay una característica, vestidos de blanco todos. Bueno, son chulitos. Son chulitos, que tal vez pertenecen a una banda blanca. No sé, eso llama la atención. Cada una de las características y del accionar refiere al grupo probablemente al que pertenecen. Y el accionar de manera tan abierta también es un mensaje que se envía. O sea, esa gente al parecer no tiene miedo. Estamos hablando de Texas, que es el tercer estado más peligroso de los Estados Unidos, en donde hoy tiene trascendencia el tiroteo porque involucra al hijo de uno de los congresistas más reconocidos de la República Dominicana. Pero quién sabe qué tan constante pudieran ser esos hechos en ese estado, que involucren evidentemente latinos, porque tiene una alta presencia de latinos, como refería Carlos, de mexicanos, en el mayor de los casos. Pero, señores, es abierto. O sea, ahí no hay pena de que me vayan a atrapar porque me... No. Eso es... Ya a las pocas horas podíamos ver e identificar los rostros de las personas. Y evidentemente, los familiares, específicamente un hermano de este joven, dio unas declaraciones a través de la red, de la plataforma de YouTube. Dice que tras la muerte a balazos de su hermano, sus familiares afirman que el atentado no iba dirigido a él. Desde ayer en la mañana se... ¿Pero cómo saben ellos eso? Bueno, ahora yo pregunto. Pero y están aquí. Pero un hecho que ocurrió a tanta distancia. Ya alguien le llamó y él está muerto. Pero, señores, ¿quién le dio esa información? Es la reacción lógica de un familiar que quiera preservar la dignidad del hermano. El papá está pidiendo a los medios que sean así, entonces la familia que se calle. Pero es que el hermano no tiene, nada que perder, el padre sí. El padre debe comportarse de manera escueta en este momento porque hay una investigación en curso. Claro, el hermano ahí está siendo, digamos que el vocero de una familia que probablemente quiere... Totalmente. Ahora, está en su derecho de defender la dignidad. Su libertad de expresión. Porque inmediatamente, señores, y díganme si no, inmediatamente se publicó la fotografía del hijo lamentablemente fallecido del congresista. Las especulaciones llovieron.
solo por la forma en la que vestía, solo porque era artista urbano, solo por el mundo en el que se desempeñaba. Señores, no nos hagamos inocentes. Todas las especulaciones llovieron. Yo, en el lugar de la familia, también intentaría de alguna manera defenderlo, y en este caso a su hermano, que por lo que veo también es una persona joven que hace estas afirmaciones y cuenta detalles muy específicos de la vida y del mundo en el que se desenvolvía el tal Jesús Martínez, creo que así se identifica, aunque tiene un alias en el mundo artístico, pero habla incluso de los negocios que tenía, de los enemigos, de, o sea, habla de detalles que se nota. ¿El hermano? El hermano, el hermano, porque da unas declaraciones relativamente amplias en el. Lo está ayudando. Y entonces asumo que con estas declaraciones deberá ser incluso aportarla a las investigaciones que se están realizando en los Estados Unidos. Porque independientemente. El hermano, bueno, no se identifica dónde está, sí, pero está a lo que refiero es que son muy específicas las informaciones que da sobre la persona que acompañaba a su hermano en el vehículo, que también él habla de la otra persona. Sí, es de la otra persona que habla, y habla de los negocios en los que estaba envuelto, de los enemigos que tenía, incluso del estado de salud, que se encuentra en estado de gravedad. Eso no ayuda para nada. Dice que además pero si usted ve la tragedia del vehículo, del todoterreno, hay que decirle aquí en estos términos, o una jipeta. No, pero no todoterreno. Es una jipeta. Allá le llaman camioneta a eso. Si usted ve la imagen del cristal delantero y de los impactos que tiene, yo me puse de curioso, como siempre. A contarlo. Más de 50. Diablo, Carlos. Tiene ahí. Pero un vago grande. No, porque para... No puedo decir varios disparos. No, varios, ¿qué? Varios es un término impreciso. 50. Vago. Diablo, ese, varios es un término vago. Qué bárbaro. Impreciso. No, pues si ponemos las imágenes, ya usted puede referir. No tiene novia, ¿verdad que no? No, no. Hace tiempo. Entonces, hoy me viene, señor, de esos temas. No, porque solo un hombre que no tenga un embullito, bueno, por ahí, como hicimos en el campo, un embullito, se dedica a contar los disparos, bueno, de ese cristal. Pero ojalá me presenten la fotografía. Sí, ellos deben tener la imagen. Se estaba difundiendo en el video, a todos los niveles. Yo tuve eso, pero del frente, oye, pero fue un ataque. No, y, se puede y así, sin ningún interés. No, y parecía como si... Como si el vehículo, sin ninguna preocupación. Pero es que los calibres de las armas que esas personas tenían no eran para menos. Señores, eso fue para acabar con todo. El otro que está vivo y de milagro, no se sabe ni siquiera si llegará a contarlo, porque el estado hasta el momento, el pronóstico es reservado, pero es un milagro que permanezca vivo todavía con la cantidad de disparos. Yo leí que dos de los ocupantes de la jipeta estaban dentro del negocio, una tienda de conveniencia, lo que aquí llamamos food shop. Un food shop de una estación de combustible. Según lo que dijo el policía que ofreció la primera declaración, como que salieron ante el ataque, salieron. Ajá, sí, pero estaban dentro del negocio. Se hablaba de que, previo evidentemente al ataque, se habían desmontado a comprar algunas cosas en la tienda. No, porque el vehículo estaba estacionado ahí. No, y eso no es coincidencia. Pues sabían que estaban ahí, la hora que estaban ahí, todo lo demás. De todo eso. Ese Dodge Charger es un vehículo de mucha potencia. Es el vehículo que usa la policía en los estados donde hay patrulla de carretera específicamente. Y el otro era un Mercedes-Benz que también debe tener bastante. El de los atacantes. El de los atacantes, los dos. Dodge Charger, que es un vehículo de potencia. ¿Pero ese de para quién? Huir rápido. Porque esta es una Cadillac. La Cadillac Escalade era en la que estaban la víctima y los compañeros. ¿Son tres vehículos entonces involucrados? O sea, tres vehículos. En la Escalade estaban los afectados, la víctima y sus acompañantes. Y en los otros dos vehículos fueron de los atacantes que llegaron. O sea, que fueron. Fueron dos vehículos. El Charger plateado y un Mercedes-Benz plateado también. Cuatro personas en total. Ellos dan los detalles. Dos y dos este en cada vehículo.
policía da los detalles. En español. Esa foto no tiene nada de pecaminoso para que alguien... Es que nada tiene nada de pecaminoso para comenzar a especular sobre un proceso que un está en investigación. Un joven que usted lo ve con una gorra pero, de un por, equipo pero, de béisbol pero, de Estados pero Unidos. Pero nosotros estamos aquí, soñando, porque con todo el estigma que hay aquí, inmediatamente le vieron el tatuaje, y le vieron el porte de la gorra, de la ropa ancha, de una vez comienzan a especular. Por eso y todo el mundo coincide, ¿no? Porque la por pinta eso que el tenía, padre, por eso el padre pedía a sus amigos de la comunicación... Bueno, y él tiene muchos amigos. Muchísimos amigos en la capital. Es un tipo que a mí me yo lo he visto dos veces o tres. Y sorprende la forma sencilla que él tiene. Y expreso mis condolencias desde aquí al presidente de la Cámara de Diputados. Yo me sumo a esas condolencias. Es un hombre sencillo, muy humilde, que ha crecido en la política en base a su vivacidad. Es un hombre de mérito. Sí, Pacheco. No reniega sus orígenes ni olvida su barrio. Él se crió, nació y se crió en Cristo Rey. Uh-huh. Ahí nacieron. Ese chico nació ahí en Cristo Rey. Y dicen vecinos en informaciones que se difundieron anoche en los noticiarios capitalinos que era muy querido y que él frecuentaba el barrio y era muy apreciado. ¿Sabe cuál es el problema? Hablan del hijo. Que del por hijo. Respeto, por respeto, los medios formales como este y como otros se limitan a dar la información aportada por las autoridades de Houston y evidentemente replicar este tuit de Alfredo Pacheco. Sin embargo, la fuerza que tienen muchísimos medios informales y responsables por demás, se encargaron de hacerse eco de una serie de especulaciones, de una serie de informaciones que corren más rápido que cualquier medio formal. Así es. Entonces, esa solicitud a sus amigos de la prensa, quienes le tenemos el respeto que amerita este tipo de situación, señores, porque verse en los zapatos de una persona que pierde su hijo... Yo no sé cómo él fue ayer a la cámara. Yo pensaba que él no iba ahí. No, pero estaba total... Suspendieron las labores, pero le expresaron solidaridad, él llegó, hay unas imágenes llegando, acompañado de su amigo. Nadie está preparado. Si nadie le dice de otra manera. No, sí, así le dicen. Ya decimos todos. El director de aduanas. A él le gusta que le digan así. Prefiere que le digan así. Eduardo. Pero a lo que refiero es que nadie quisiera estar en los zapatos de una persona que pierde su hijo. No estamos preparados para hacerlo. Entonces, el respeto lógico que ameritan este tipo de situaciones ya se ha perdido en toda su magnitud, viendo tantas especulaciones ayer, sobre todo en las redes sociales. Vamos a ser un poquito más cautelosos. Hay una investigación en curso. Vamos a los mensajes. 6:29, hora estelar. De revista Hora Estelar. El tema que sigue es la otra tragedia, definitivamente. Hablamos bastante de lo que debe estar pasando Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, por la pérdida de su hijo en Estados Unidos en estas circunstancias de violencia en medio de un tiroteo. Y el otro caso, no menos importante, también es de una muerte y de un joven de 19 años, hijo del senador por Barahona. Entonces, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, representante Castillo Sabiñón y nieto de uno de los grandes intelectuales dominicanos de igual nombre que su padre. Y este hecho nos lleva a pensar, de acuerdo a las primeras informaciones, porque no se han dado muchos detalles, pero oficialmente no se ha dado ninguna. Se ha dicho que es suicidio. Sí, pero la palabra... eso ha sido fuera de las informaciones Entonces, oficiales. Esto, un joven de 19 años que se suicida, tenemos un tema y ayer hablábamos de los problemas de las enfermedades mentales, de los problemas que está teniendo mucha gente y nos estamos descuidando con esto y la tasa de suicidios está aumentando aquí y tenemos muy frecuentemente casos de suicidios. Pero no nos estamos descuidando porque no hay forma de tú... Bueno, pero eso, por lo menos la atención de salud que se están quejando de que no se le está
dando la prioridad al tema de la salud mental. Hay formas. Y que no se está incluyendo dentro de la cobertura de los seguros. Cuando uno habla de un hijo de un congresista ya de varios periodos, un político también bastante reconocido que ha tenido puestos de liderazgo en los gobiernos del PLD, pero hablar de esos casos, de lo que uno supone son personas que pudieran tener acceso a este tipo de tratamientos, habla de la gravedad de la situación. Estamos aquí presumiendo que se trataba de alguna situación que comprometía su salud mental, sin embargo desconocemos evidentemente todas las situaciones alrededor de una decisión tan fuerte en caso de confirmarse se tratara de un suicidio, porque aquí estamos hablando a partir de las informaciones que de manera extraoficial se han compartido. Los medios tradicionales se han limitado a reseñar las condolencias de muchos de sus compañeros peledeístas, altos líderes políticos, lo propio hizo el expresidente Leonel Fernández, de igual manera sus compañeros del PLD, la ex vicepresidente Margarita Cedeño también pues externó sus condolencias a través de las redes sociales, y evidentemente en un momento en el que se aspira a una privacidad que permita vivir el dolor de una tragedia similar, insistimos, nadie está preparado para la pérdida de un hijo, y mucho más si se confirmara fuera el caso de un suicidio, en ese entendimiento irracional o racional de que pudimos hacer algo para evitarlo. Eso no debe ser nada fácil para ninguna familia. Nuestras condolencias de igual manera para el senador de Barahona. Bueno, vayamos entonces. El tema es que hay que poner atención a eso. Tú dices, Jaime, ¿cómo hacerlo? Bueno, pero eso, es que entiendo, eso es la familia la que puede ponerle atención. Hay un tema una familia vulnerable que no tiene recursos. Ajá. Bueno, ahí hay que prestar Y esto atención. Lo estamos resaltando porque está en la prensa, pero ¿cuántos casos están ocurriendo de jóvenes, adolescentes incluso? Bueno, yo conocí anoche de un caso de un joven de 20 y pico de años. ¿No se ha publicado ese? No, que estaba instalando una especie de food truck ahí por el área de... ¿Un carro de comida? Carros. Son unos chimichurros. Cerro de Gurabo. No, no son chimichurros. Pero por la parte donde está el pato, ¿cómo se llama eso ahí? Donde está el pato ahí. Cerro Hermoso. Eso no es Cerro de Gurabo, ya. Bueno, es la, en esa zona. La avenida o calle. O en esa frontera. Sí, por ahí, en esa zona. Vanessa Ramírez. En esa zona. Calle Vanessa Ramírez. No, la Vanessa Ramírez queda más atrás. ¿Dónde está el pato? El pato está en la Vanessa Ramírez. El pato está en la Vanessa Ramírez. Así que esa calle se llama Vanessa Ramírez. Desde la 27 de febrero hasta su final allá. La Vanessa Ramírez no comienza en la carretera de Gurabo. No sé, si termina o comienza ahí, comienza en la escuela. En la escuela Santiago Guzmán es ese. Bien, pero ok, yo no me ubico ahí como. En Villa Progreso comienza, si usted quiere, y termina allá, ahí en la 27. Sí, yo sé. Pero entonces, ¿estaba instalando ahí? Estaba instalando ese tipo de negocio. No tenía todavía los permisos para eso, él comenzó a hacer su negocio, como hace mucha gente, es habitual que aquí la gente haga cosas sin tener ningún tipo de permiso. Había involucrado ya alrededor de $1,000,000 en esos pequeños negocios, entonces los vecinos se opusieron y el negocio, pues las autoridades, no sé, municipales o cuáles, prohibieron la instalación de esos negocios en esa zona. Entonces el joven, abrumado por las deudas, se fue del país, después regresó calladamente y se suicidó uno de estos días. Y que evidentemente cuando citamos las situaciones recientes al hecho lamentable, suponemos que fue el detonante de muchas situaciones, porque cuando ves situaciones similares de muchas personas que lo han vivido y no toman esa decisión, evidencia que hay un problema de base que no pudo soportar esta que fue más reciente. Exactamente. Entonces, qué lamentable que eso continúe copando la sociedad de hoy es una sociedad muy demandante, muy consumista, se promueve el consumo. Anoche estaba yo en un lugar y me dijeron, mire ese ciudadano que está ahí, él tiene alrededor de 70,000 seguidores. Es un hombre que va a los restaurantes y pide cosas caras, bebidas caras, anda en vehículos caros. Entonces, esos son los modelos que los jóvenes siguen, porque quieren vivir eso. Y eso trae entonces
todo un desajuste mental que genera muchísimas cosas. Hay otros que lo que se dedican es a emprender, a trabajar, pero todos teniendo como meta ser rico, ser millonario. Ayer se publicaba, la revista Forbes publicaba la lista de los 10 millonarios, multimillonarios del mundo, uh-huh. y esas cifras ponen loco a cualquier joven. Ese es el tema. Sobre todo ante la inestabilidad de este bombardeo sí, constante, exacto, de que tienes sí, que llegar a ganar más sí, trabajando menos. Sí, y entonces eso es una ideología que... Que fulano que, vale tanto. Claro, no, y que te meten pues, esa burbuja. En inglés así es que se maneja eso. No es que fulano es rico, no. Fulano vale tanto. Sí, o sea, sí, lo que él tiene es su carta de presentación. Fulano ese, vale tanto, ahí el otro vale tanto. Este, usted dijo la clave, tú dijiste la clave. Fulano tiene. Sí. O sea, el tener. Eso es, en vez es del, el tema. En vez del ser. Sí, así es. Que son es que dos eso cosas. No tiene, dos eso cosas no tiene ningún valor. Es sí, cuando, tiene sí. valor. No, tiene no, valor. No, claro, para tener nosotros. Pero en términos de la actualidad, vale, cuando ves los referentes de liderazgo de una generación, no voy a hablar ni siquiera de la actual, señores, de muchos de nuestra generación. No, fulano es el que tiene éxito. Pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué ha tenido que hacer para llegar ahí? Y entonces se están convirtiendo, evidentemente, en esos referentes de muchísima mira, gente. Yo creo que mencionando una cosa con otra que quizás no tenga, para muchos no tiene un sentido lógico, me llega a la memoria ahora que probablemente la única entidad que hay en Santiago que aún se resiste a aceptar en su membresía personas por el hecho de simplemente ser ricas. La única que cuestiona... ¿El Centro Español? Es el Centro Español. Es la única que cuestiona. Y hay gente aquí que ha intentado ser socio del Centro Español por distintas vías y no lo ha logrado. Ahí filtran. No, usted no tiene méritos suficientes para pertenecer y no solamente por a el, esta institución. Por el tema de... De que del dinero que tenga, sino no, pero que lo filtra, sino no, que su dinero, que se sepa, no es un dinero que ha llegado bien, no se ha obtenido bien. Y por esa razón usted no puede ser socio. No se lo dicen así, pero lo rechazan y todo el mundo sabe que es por eso. Pero los demás, óigame, todo el mundo vale. Usted ve muchísima gente que se presenta a cargos públicos ahora. Digo, ahora no, siempre ha sido así, sabiéndose que ese dinero probablemente no sea bien habido. Probablemente, porque tampoco se tiene la certeza. Es un tema que hay que tener en cuenta. Vamos a los mensajes 6:45. Después de los mensajes vamos a las noticias del día de hoy. ¿Cómo que las noticias? ¿Qué es lo que...? ¡Ah, caramba! Revista Hora Estelar para este miércoles 3 de abril. Y aquí estamos originando en la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros. Las noticias procedentes de Haití, que las reseña el Diario Libre. En menos de un mes, 53,000 personas han huido de Haití. La ONU presenta informes sobre la violencia de las pandillas. La policía haitiana sigue haciendo frente a las bandas armadas en el centro de la capital, Puerto Príncipe. Embajador de Estados Unidos se reúne con el director de la policía haitiana. Gran ansiedad y suspenso viven los que residen cerca del Palacio Nacional y Chammas en Haití. Más de 200 estadounidenses ya han sido evacuados de Haití en vuelos hacia la Florida. Intercambio de disparos dejan 21 muertos en primer trimestre del 2024. Pulito Fulcar sobre incitaciones del PLD. Ya los tiempos del cuco pasaron. Pediatra señala las causas más frecuentes de consulta finalizada la Semana Santa. El País presenta este miércoles la segunda edición de su trade show en Miami, Florida. El hijo de Alfredo Pacheco no era el objetivo del tiroteo en el que falleció, según su hermano. Disculpa, esa información sobre el trade show donde estará participando el ministro de Turismo y evidentemente representantes de toda la parte turística del país, está muy interesante porque tendrán participación al menos 500 turoperadores del mundo y evidentemente tendrá como misión
pues vender los atractivos de la República Dominicana, siendo evidentemente los destinos recientes o de reciente desarrollo los principales a exponer durante ese trade show que está anunciando el ministro de Turismo. ¿Y qué es lo eso? Que se traiga es una especie de ¿qué es eso? Trade digamos show. Que okay. No voy a hacer una allá, bien. Eso es allá, eso en aquí. Estados Unidos, pero en Estados Unidos le decimos a la gente qué es lo que va a hacer. Es una feria, es una feria de exposición evidentemente turística, pero que tiene no es una participación abierta, sino de tour operadores, en donde adicional a la presentación de los digamos de los atractivos de cada uno de los países participantes, se hacen acuerdos de que esos tour operadores se comprometen a traer un número específico de turistas y de promover con turistas y nacionales evidentemente nuestros destinos en la República Dominicana. Muy bien, caso Medusa, 26 de 63 acusados negocian con el Ministerio Público, al menos un muerto y 50 heridos por el terremoto de magnitud 7.4 en Taiwán. Esto es preliminar hasta ahora. Asociaciones de ahorros y préstamos esperan respuesta del Banco Central para trabajar con divisas. La Asociación Popular se posiciona en cuarto lugar en el sistema por crecimiento de sus activos. O sea, en el cuarto lugar del sistema, no de las asociaciones de ahorro, sino cuarto lugar en el sistema general de la banca. Políticos lamentan la muerte del hijo del senador. Eso es una ubicación de privilegio porque es frente a todos los otros, a los bancos, no frente a sus similares, a sus similares. No, porque ellos están en primer lugar. Y a propósito de eso, ellos tendrán un encuentro aquí mañana, si no anda mal, si no hay otro. Mañana. Ayer fue en la capital mañana es en Santiago. Sí, por si acaso, yo lo iba a buscar ahora porque tenía que confirmar. Tengo un problema con eso de las fechas. Tienen un tema serio aquí con las fechas. Es que uno recibe una invitación y uno ve. Esto es pasado mañana. Solo ven el día. Sí, miércoles, jueves. Sí. La Asociación de Ahorros y Préstamos escala a posiciones y se coloca en el cuarto lugar del sistema financiero en tamaño de activos, gracias al desempeño que ha venido experimentando en los últimos años, con un total de activos de 161.763 millones de pesos el año pasado. El crecimiento absoluto fue de 34.719 millones de pesos y porcentual del 27.3%. De hecho, fue la entidad que registró mayor incremento de sus activos durante el año pasado, según datos de la Superintendencia de Bancos. En 2022, los activos se ubicaron en 127.044 millones de pesos. La explicación al destacado desempeño de esta asociación, la de mayor ponderación entre sus pares del sistema financiero, se explica por un cambio de estrategia en cuanto a servicios y análisis de las necesidades de los clientes de la asociación, dijo su presidente ejecutivo Gustavo Ariza. Ariza rindió un informe a directores de medios y periodistas del área económica sobre el estado de la empresa del cierre de este el año pasado, en el que destacó que han aportado a la inclusión financiera con aproximadamente 18.000 bancarizados, o sea, clientes. Estos estados se van a ofrecer mañana a un grupo de miembros de la comunicación, con algunos líderes de opinión y otros que no son líderes, algunos dueños de medios y otros que no lo son. Ahí habrá de todo. Entonces, esta es la asociación de mayor crecimiento del país como asociación, pero por sus activos ocupa el cuarto lugar, o sea que primero Reservas, después Banco Popular, después el BHD y después la Asociación Popular, entonces, en términos de activos. Qué interesante, sobre todo porque... hay dinero, hay dinero. Quiero dar la reseña oficial que compartían las autoridades de la Defensa Civil en Puerto Plata sobre la recuperación de los tres cuerpos, caramba, incluyendo el voluntario de la Defensa Civil, quienes fallecieron en la playa Marapicá, o mejor conocida como El Bronx, en Puerto Plata. Se daban detalles, me dijeron que me llamó la atención. Sí, se daban detalles específicos. El mar lo arrastraría. Claro. Eso se pudo lograr, me enteraba ayer, porque un equipo especializado que tiene Defensa Civil en Santo Domingo
acudió a Puerto Plata y fue ese equipo el que logró recuperar. Y me imagino que, vaya, la Defensa Civil ha demostrado ser una institución que acude sin ningún tipo de excusas a las situaciones, pero con una motivación adicional tratándose de una persona, de sus miembros involucradas en esta lamentable tragedia. Sí, pero yo entiendo que yo no conozco mucho la conformación de la Defensa Civil, pero entiendo que hay una cantidad de jóvenes voluntarios que no están debidamente preparados. Porque ese voluntario que se ahogó quizás actuó con la inmediatez del momento, sin pensar que estaba en un lugar complicado. Pero tenía que buscar quizás ayuda de otros para intentar esa recuperación. Él no lo pensó dos veces, se lanzó al mar de manera instintiva, sí. en su afán de ayudar. Exacto. Y de colaborar, que evidentemente tiene... Pero eso indica falta de formación, pues si está formado, sabe que esas cosas hay que manejarlas de otra manera. Instintivo hasta la formación se compromete. Bueno, pero no es lo mismo. Cuando actúas en esa intención rápida de ayudar, pues por muy preparado que estés, probablemente no tienes la previsión. Mira, yo veo mucho cómo actúa Estados Unidos en todo este tipo de cosas y su fuerza. Por ejemplo, a mí me sorprende la parsimonia con que los bomberos llegan a los incendios. Ellos llegan, comienzan a instalarse, a apiar sus mangueras, sus escaleras, otro está verificando los puntos críticos. Los nuestros llegan y se lanzan inmediatamente a tratar de apagar el incendio. Entonces, hay una voluntad de servir, perfecto. Pero hay que saber qué usted va a hacer. Debió estar... ¡Ah, bueno, caramba! Seguimos en Revista Hora Estelar. Mira, los santiagueros estamos muy gozosos. ¿Los santiagueros? Sí, porque uno de los nuestros, un destacado joven y dirigente político, es el nuevo director general de PRO. Se confirmó lo que ya se había anunciado. Rafael Ulises Cruz Rodríguez, Papito Cruz, un excelente servidor público que lo ha demostrado como legislador municipal, vamos a llamarle así a los regidores, los que hacen las ordenanzas de los municipios, los que forman los consejos edilicios o municipales. Él fue designado por el presidente de la República mediante decreto para ser el director general de Pro Industria. Se queda en Santiago. Sustituyendo a Ulises Rodríguez, quien es en estos momentos el alcalde electo de Santiago. Él también se llama Ulises. Sí. Papito. Rafael Ulises, en honor a su padre, el mismo nombre de su padre, que era Rafael Ulises Cruz, Papo Cruz, que fue un histórico dirigente reformista y dirigente deportivo, un gran propulsor ya fallecido. Papito Cruz, como se le dice, porque a su padre se le decía Papo, a él Papito, es un joven de grandes valores, de formación académica en el área del derecho, salud. Con algunas especializaciones, se ha hecho un especialista en términos municipales, fue un regidor muy destacado, conocedor al dedillo de los temas municipales, presidió durante muchos periodos el Ayuntamiento de Santiago y además en la actualidad es el secretario general nacional del Partido Reformista Social Cristiano. Aspirante a la alcaldía en el 2020. Sí, un joven de grandes participación valores, muy positiva. Y de una formación, de una transparencia frente a sus electores, de los que rendía cuentas de su labor y mantenía una comunicación eficiente con la comunidad vía los medios tradicionales. Ahí está. Vaya mano, mira qué Papito, foto. Tiene una foto ahí como que eso fue... Ese de maquillaje. Pero esa foto, esa pose no es de él, no, ese no es el Papito. Yo le mandé otra a Lourdes, te mandé otra foto. No, a mí no me simpatiza. Está muy artística esa. No, Papito no es así. Está muy de futuro, es brillante. No me lo pongas así. No. Pero no está mal, está muy bien. No. Mira, es una foto política. A mí me sorprendió esa foto. Esa es mejor. Esa fue la que yo envié. Ella está en un podio, hablando, arengando. Él sabe hablar. Tiene habilidades de comunicación. Es un gran valor. El problema es lo destacado de todo esto es que, lo que tú dijiste, otro de Santiago, o diríamos, se queda en Santiago. Llamaríamos que es una cuota de poder para Santiago. O sea, en Proindustria había un santiaguero.
O, pues, para el partido, sí, reformista, la cuota. Bueno, pero es un santiaguero. Sí, claro. Pero mira, o sea, importante, a mí me llamó la atención. Sigue, y antes estuvo en manos de José Augusto Izquierdo. También. Y en manos de Fernando Rosa. Sí. O sea que esa es una posición para un santiaguero. Sí, hay otro más. Ayer, sí, estamos haciendo un resumen. Creo que hay otro santiaguero más que fue también director de ProIndustria. De ProIndustria. Pero comenzaron las comparaciones entre Ulises y Papito. Papito las es, comparaciones es muy preparado. Siempre son. Es muy preparado, pero él no tiene las relaciones en el gobierno que tiene Ulises Rodríguez. O sea. Para ser bueno, es una mismo, persona no es mismo partido. De la intimidad del presidente de la República, Papito Cruz, no. Entonces, no, eso hay que comenzar, no, por ahí. Ulises Rodríguez es un hombre del entorno, claro. y fue creado como figura, apadrinado por Milagros Ortiz Bosch. A partir de ahí es que él hace su... A mí me llama la atención, digo, ¿y por qué ahora, si todavía no han pasado las elecciones? Digo, bueno, eso fue para motivar a los aliados del PRM, del presidente de la República, a los aliados. El presidente lo está incentivando con esta designación de Papito Fernando Cruz. Rosa no estuvo en ProIndustria, me equivoqué ahí, corrijo, me acaban de hacer la precisión. Bueno, fue Monchi Rodríguez, fue José Augusto, sí, Izquierdo, fue Izquierdo, sí. Creo que hay otro santiaguero también, que no recuerdo cuál, pero fue otro, hay otro, sí, santiaguero. Me confirma que Monchi sí. Sí, Monchi sí. Ese era, entonces, el otro. Ramón Rodríguez, Monchi, para mí es perecido. Eso, que el presidente está estimulando, demostrándole a sus aliados que él le va a dar algunas posiciones. Bueno, los aliados le han ido muy bien. ¿Cómo que le va a dar? Pues hay unos aliados que están muy bien. Pero yo digo los nuevos ahora. En este gobierno ahora, le ha ido, no, le ha ido muy bien. Por eso es que todos quieren estar cerca de él. Por ejemplo, las cuotas le tocan. Eduardo Estrella. Oh, es un aliado. Es un aliado y según algunos iría al Ministerio de Obras Públicas. Pero ahora resulta que hay otra cosa porque... hay una gente que aspira ahí a obras públicas, entonces Eduardo iría al Ministerio Administrativo. O sea, están haciendo especulaciones porque el presidente es el que decide a final de cuentas. Pero hay mucha gente que pretende quedarse, pero nos decía ayer en intimidad una persona, a nosotros dos, ¿verdad? Uh-huh. Que el presidente en una reunión con aliados y con sus dirigentes de su partido dijo... El que trabaje puede esperar posiciones, pero el que no me aporte los votos... no va a posiciones, y el Partido Reformista fue de los aliados, el partido que más votos aportó en las municipales, ya veremos en la presidencial, o sea que eso hay que verlo desde todo ese punto de vista. Pero bueno, Soraima Cuello, de ayudante en un salón de belleza, candidata a la vicepresidencia, no, de la República. Eso no es que hay, ¿qué es eso? Y esos son los submeritos de ayudante, no. Soraima es una mujer que tiene muchos merecimientos, una mujer de... No, pero los destaca. Y lo destaca. Es un titular bastante sensacionalista, sí, destacando los orígenes de su accionar. Pero señores, mérito, Soraima tiene una preparación capaz, y una capacidad gerencial que ha sido demostrada. Es una persona de muchísimo trabajo. Y miren que ni siquiera la he visto nunca, pero por lo que conozco, por su desempeño en los gobiernos pasados, se sabe que ha crecido por sus propios méritos. Sus inicios fueron en un salón de belleza. Bueno, perfecto, aplaudible, qué bueno, donde ha llegado, pero al final lo que se destaca es una trayectoria de amplísimos logros. O sea que es una persona que realmente aporta en esa mutual para la presidencia o las aspiraciones a presidencia y vicepresidencia de la República en el caso del PLD. La mayoría de los que hemos triunfado venimos de abajo, pero la mayoría. Una pregunta, ¿qué tanto aporte haría una en este país de presidencialismo? No, que no reste. La figura que no reste, bueno, es lo único que se busca. El aporte que no reste, que no le haga sombra. Exacto. No, pero, no, sombra pero, no, que no, no reste. Espérense. No, independientemente de que reste o no, que aquí se tiene sobre todo eso como el Padre Nuestro, la figura vicepresidencial, y bueno, no aquí, en todas partes del mundo. Pero el tema es de llegar... qué capacidad tiene para poder ser utilizada a partir de que hay un precedente en este gobierno, y lo cito no porque sea este gobierno, es el único que ha hecho uso adecuado de la figura vicepresidencial. En los gobiernos anteriores, pues veíamos una figura que no tenía la preponderancia en términos de trabajo. Si llegara al gobierno y tuviera la oportunidad de ejercer cargos gerenciales,
tiene la capacidad para hacerlo. Y es lo que se ha demostrado con esta reseña que hoy tiene en portada el Listín Diario en el caso específico de Soraima Cuello, compañera de fórmula de Abel Martínez. Van 24. ¿24 qué? Que van, ¿para dónde van? Van. ¿Para dónde van? Van ¿para dónde? A ayudar a condenar a Jean Alain Rodríguez. Ah. Pero había visto una reseña 26 de 63. No, 24. Ayer el número 24 declaró... Y todos directamente contra Jean Alain Rodríguez. Admitiendo su participación en los hechos, admitiendo su culpabilidad y señalando que actuaba siempre bajo instrucciones del ex procurador general de la República, el tristemente célebre Jean Alain Rodríguez. Oye, ha tenido que pagar. Ese señor tiene una condena pública ya inapelable. Ese es el primer condenado de los, por los casos de corrupción que se están ventilando sin que haya una sentencia de un tribunal real, es Jean Alain Rodríguez. Así es. O sea, él tiene la más alta tasa de rechazo. Sí. Y de apoyo popular, de que sí, está bien, o sea, todo el mundo, o sea, es un malvado. De apoyo popular al Ministerio Público, sí, en este caso. Sí, sí, sí. Y de desaprobación social. Sí, sí, independientemente cuál sea el resultado del juicio de fondo, ya está condenado socialmente, lamentablemente. Se encargó de... Sí, prestigiarlo por completo. Sí, como político. Ahora era él después de su plata, no mire, que es una burla al sistema, hermano. Y después de lo que hizo con la señora procurador, juez de la Corte Suprema en su momento. Sí, pero entonces el tema es que no podemos ligar una cosa con otra, porque ellos mismos han procurado desvincularlo para no darle ese corte de venganza al caso. La rueda de la vida. Pero es que una cosa no puede desmeritar la otra. Independientemente sea la rueda de la vida, no se vincula, según la misma procuradora, con un proceso de venganza. Vincularlo uno con otro, pues le resta mérito a una investigación. Lo que sí es que con todo lo que se ha filtrado, el Ministerio Público se ha encargado de despotricar la imagen del ex procurador general de la República. Quiero compartir una información, y esto en términos tecnológicos, porque todos estamos expuestos a la tecnología y a las deficiencias que esto tiene. Pues resulta que hay una demanda de decenas de personas contra Google Chrome, que es esta herramienta de búsqueda que la mayoría de nosotros utilizamos. Pues esta herramienta tiene un dispositivo que es para búsquedas ocultas o de incógnito y que se pretende con esto que no deje huellas en el rastreador tecnológico. Millones de personas realizaron una demanda colectiva en los Estados Unidos acusando a Google de engañar a los usuarios y no explicar que al usar el modo incógnito de esta herramienta, la empresa de igual manera recopilaba y almacenaba muchísima información personal de estas personas, de estos usuarios. Aunque Google dice que los datos que recopiló no son concretos ni se vinculan directamente a cada usuario, ha llegado a un acuerdo en esta demanda. Aún debe ser aprobado por el juez este acuerdo, pero está obligado a borrar los millones de datos de estos usuarios que fueron recopilados aún utilizando la herramienta de incógnito. Damas, recuerden la invitación que le dije ayer, que estaba hablando en inglés, que le extrañaba a ustedes. Es hoy, esta es hoy, viéndola. Es que tenemos que pasar por allá nosotras las amas de casa. Sí, al soft opening. Al soft opening, sí. De Suset, la tienda. Carretera Don Pedro. Carretera Don Pedro. Está incómoda esa. Número 78. ¿A qué hora es el...? De 12 de mediodía de hoy hasta las 7 de la noche. Ah, bueno, tenemos una franja así ahí. Así es que van a descubrir todo lo que tienen para el hogar. Ayer hubo un... Ahí está. Yo no puedo pecar y ir para allá. ¿Cuánto me pagará el anunciante? No, pero eso se nota que se está haciendo como un aporte para el crecimiento del negocio. Ayer hubo un tapón mayúsculo en la 27 de febrero avenida en el área del Palacio de Justicia. Parece que con la construcción del monorriel cerraron ahí. Porque yo fui víctima de eso. Hubo gente que duró hora y media ahí. A mí me escribió una dama que me estaba escuchando en radio. Le voy a explicar. Me dijo, tengo hora y media aquí y no he podido moverme. Le voy a explicar. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo voy a explicar porque yo lo viví a las 5:40. En esa hora fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que cerraron el tramo de la 27 de febrero desde el Palacio de Justicia
hasta la calle Padre Villini. Ese poquito ahí. Eso de hecho está semicerrado, solo hay un carril. Sí, pero ¿qué ocurre? Tiempo. Es que hay una parte cerrada, pero ese es el carril normalmente buscando la escapatoria desde la avenida de Circunvalación para continuar por la 27. Entonces, ¿qué pasaba? Que no se podía girar a la izquierda para seguir hacia la 27 de febrero, en dirección a las colinas, diríamos. Entonces, como no se advertía eso, todo el mundo iba, esa es la ruta natural, la calle Ezequiel Guerrero. Entonces, o le pusieron otro nombre, Ramón, el abogado, Ramón Gómez, Ramón García. Ramón García. Entonces, el tema es que al girar, sobre todo desde la avenida de Circunvalación, tomar esa calle, pasar por el lado del Palacio de Justicia, para pretender girar a la izquierda y seguir hacia las colinas. Y para ahí que yo me voy cuando estaba cerrado. Sí. Entonces había que seguir hacia la Padre Villini, venía el tapón de la Inver, y entonces ahí en el área del en Sánchez Román 2 había un tremendo problema. Y no había un DGC, ni en pintura. Nada. Es que no pudo llegar el DGC. Si usted solo sospechaba, usted tendría que seguir entonces porque la Circunvalación y meterse por el ensanche Bermúdez. No, por Cuesta Colorada, que más ancha la vía. Sí, pero que era solo ese pequeño tramo como de 150 metros. Pero eso provocaba un enorme tapón en el Hospital Estrella Ureña. Que entonces había en paralelo los que salían del hospital, el área de emergencia, tenían que ir en dirección contraria por ese tramo. Los que pretendían de la Inver doblar hacia la Padre Villini, o hacia la, bueno, sí, a la Padre Villini, tenían ahí un enorme, eso era de locura ayer después de las 5 de la tarde, porque yo me trasladé de la Barranquita a una actividad que, bueno, que la voy a comentar, del Patronato Cibao de Rehabilitación, y yo iba muy bien la ruta, pero como no soy un habitué de la zona, digo, no, por esto yo sé dónde que están los problemas, pero ahí estaba cerrado por los trabajos del monorriel. En ese pequeñito tramo, impidiendo el giro hacia la izquierda, y eso fue el acabose. Bueno, y muchísima gente llegó con retraso a un acto que estaba programado para las 5:30 y que comenzaría antes de las 6 en el Patronato Cibao de Rehabilitación, en la sede Estela Bogar, que está ubicada en la calle 11 de enero, en el sector Las Colinas, donde fueron inauguradas las nuevas facilidades del Centro TINA, de terapia integral para niños con problemas del espectro autista, y se abrieron nuevas áreas. Ahora tiene 3 niveles el edificio en la zona de TINA. Hay 8 cubículos o espacios para las terapias a los niños con autismo. Se le está ofreciendo servicio a 600 niños autistas. Qué bueno. En Santiago. Es el único centro. Y es un centro privado de servicio público, porque el patronato no es una organización lucrativa. El Patronato Cibao de Rehabilitación, del que yo siento orgullo de ser parte de su junta directiva y de tener una vinculación de, qué sé yo, de 40 años con la institución. ¿Eso está en Las Colinas o en Las Américas? En Las Colinas, justo al lado del estadio de béisbol y de el colegio, la escuela de monjas ahí. ¿El Sorbet? ¿El Pestalozzi? No, es el una, ¿cómo se llama? ¿No es Sorbetra que está ahí en Las Colinas? No, pero que este es de la iglesia, propiamente de la religiosa, el que está cerca de la zona deportiva. La calle se llama 11 de enero. Esa es la sede Estela Bogar, porque hay una otra sede que es la Rafael Castro, que está en el hospital. Ese estadio es grande, esa área es grandísima. Sí, el área es muy bonita. Entonces, la construcción, lo que se hizo, hay unas nuevas oficinas para la parte administrativa y para la parte de un salón para reuniones del consejo, una habilitado un área para el director ejecutivo, para la presidencia. Hay habilitados nuevos baños para los niños, para sus familiares. Están trabajando 43 personas ofreciendo terapia. Se le ofrece la terapia en varios turnos al día. Resultan insuficientes, si se quiere, pero se está haciendo una gran labor y hay mucha demanda. Hay todavía personas que requieren
que le acepten sus niños allí. Me decía la directora del centro, que del centro Tina, que las últimas estadísticas mundiales establecen que hay un autista por cada 83 nacimientos. ¿Cuándo? ¿Cada 83? Un autista. Ay, ay, ay. O sea, fíjate cómo está aumentando el tema este de las personas con un trastorno del espectro autista. Esa condición especial que requiere de terapias de sociabilidad, de terapia ocupacional. Hay una parte muy lúdica de muchos juegos. Hay unos espacios que son esos 8 cubículos, aulas o espacios para que estén en, se pueda trabajar con 10 niños, en 8 espacios con 10 niños. Hay 2 espacios en que pueden estar 2 niños y otro es que de manera individual una especialista le va, se está presentando, enseñando un proyecto de ley para apoyar a los padres. Se necesita, pero el TINA es un centro único que tiene el Patronato Cibao de Rehabilitación Incorporado y que ofrece, TINA es... Venga, dama. Centro de Terapia Integral para Niños con Autismo. Gracias. Eso es TINA, una gran labor del Patronato Cibao de Rehabilitación. Y el sabor inconfundible del café bajo Santo la presidencia a... El señor Juan Reyes Eloy es el presidente, va para un segundo periodo, muchas gracias. Y estaba presente la presidenta Advita, la señora Martínez Viuda Ho. Muy bien, mañana. Ese de Belizó, la galería de pasadas presidentes. Son todas mujeres. Usted, no, usted debe estar ahí. Yo fui de los que desbelicé. No, pero como... usted debe estar ahí. Como ajá. Pasada. Ajá, ajá. No, eso le tocará a Juan Reyes en algún momento. Para mañana será la puesta en circulación del Diccionario de Jurisprudencia Electoral, escrito por Nanfi Rodríguez. ¿Por qué dice Nanfi si no tiene acento en la I? Así que la gente, la mayoría, no, llama a este caballero abogado. ¿Tiene acento o no? No tiene acento. Porque por lo menos se que no entiende tiene. Que es un nombre de origen francés. Bueno, aquí es Nanfi Rodríguez. Wow. El prologuista es Román Jaques Liranzo, el presidente de la Junta Central Óigame Electoral. Esta noticia. Espérese, no desespere. Esto será mañana a las 7 de la noche en el Salón José María Bonetti Burgos de la Universidad APEP. Diccionario de Jurisprudencia Electoral. Esto debe ser adquirido y leído y tenerlo como consulta por los que están en la política y los que están en los medios de comunicación para que aprendan un poco más de elecciones. Diga. Es un obituario que acaba de fallecer un médico muy destacado, conocido de la ciudad, dirigente político también. Una noticia, caramba. ¿Quién es? Pero diga el nombre. Voy a dar el detalle. Todo. El doctor Melchor Figuereo, un dirigente de los más veteranos, de los primeros, de ese grupo de médicos que conformó en Santiago una camada de destacados dirigentes del PLD, esposo de Ana María Domínguez, que fue gobernadora de la provincia. Y también fue candidata a vicealcaldesa. Doctor Melchor. Sí, una persona muy afable, de un buen trato, de un veterano de la medicina, ya con muchos años de ejercicio. Uh-huh. Y me acaba, él fue director provincial de salud en gobiernos del PLD. Me acaban de dar la información de que falleció hace un rato. Bueno, de un infarto, así uy, es que extendemos el pésame a su hoy viuda Ana María Domínguez, una mujer muy agradable. Quienes muy no elegante. Tienen temor a hablar de la muerte, dicen, bueno, yo quisiera el día que vaya a morir, que pero que sea dentro de 150 años, pero que sea mediante un infarto. Para no sentir. No, porque imagínate tú una muerte, una enfermedad que te postre en una cama, que te lleve los chelitos si los tiene, que la familia tenga que dedicarse a ti, todo eso es un enorme sacrificio. Pues es
un paro cardíaco que puede darte de noche durmiendo incluso. Pero eso yo me gustaría así, pero dentro de 100 años más. Bueno, déjeme volver al autismo, escúcheme, porque debo promover que el próximo domingo, el 7 de abril, la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, una entidad que tiene una joven madre de un autista trabajando hace muchísimo tiempo, van a tener un acto para celebrar, vamos a conmemorar, sería la fecha del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que será el 7 de abril. Este acto, ya el día fue ayer justamente, el Día de la Concienciación, y por eso se hizo coincidencialmente con el Día de la celebra la concienciación, el hecho de que la gente se haga consciente. El domingo 7, el próximo domingo a las 2 de la tarde, en el Gran Teatro del Cibao, están convocando la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo para un acto. Y me dice su fundadora y directora que las estadísticas han cambiado. Yo no sé quién tiene la razón ahora, porque a mí me lo dijo María, que es la directora, la que se supone que tiene mayores conocimientos y experiencia en este tema, la cubana dominicana, que fue reconocida ayer en el acto. Y aquí María me hablaba de un niño por cada 83 nacidos. Me lo dijo varias veces, conversamos eso de manera muy particular. Y ahora me dice, ¿qué dice esta madre? Que es uno por cada 36. O sea, que eso es la... No, ha cambiado la estadística. Vamos a buscar la internacional mientras tanto. Vamos a los mensajes. 7:29, hora estelar. La palabra de hoy es pluviofilia, pluviofilia, con V. Viene del latín pluvia, que significa lluvia, y la palabra filia significa amor, amor por la lluvia. Es un neologismo, un vocablo para designar a las personas con una condición, una fascinación con todo lo relacionado con la lluvia. El petricor, palabra estelar ya mencionada, es el olor de la tierra al contacto principalmente con la lluvia. Es la palabra de hoy. Recuerden que Plaza Che es la plaza tradicional de Santiago, la de siempre, pero mejor. Plaza Che está ubicada en La Salvador, Estrella Sadalá, con carretera Gurabo, con amplios estacionamientos. Amplios estacionamientos, sin columnas que se le puedan atravesar en el medio. A nivel de la tierra, qué maravilla estacionarse en uno de los parqueos de Plaza H, que siempre está siendo acondicionada para que se vea cada día mejor. Plaza H. Un vehículo nuevo usado, vaya a Velozmóvil, que hay un parque vehicular tremendo. Si quieren, no se presentan allá, sino que buscan en la dirección electrónica con el título de velozmóvil.com.do. Y ahí ven lo que quieren. Entonces, cuando vayan a la tienda, van directamente a ver el vehículo que usted vio y que le gustó. Ahí se negocia fácil. Hay financiamiento disponible y son negocios basados en la seriedad. Velozmóvil es el dealer confiable. Walix Farmacias, tu salud al mejor precio. 20% de descuento, se aceptan todos los seguros. Servicio disponible en Santiago, La Vega y Bonao. Walix Farmacias, tu salud al mejor precio con un efectivo servicio a donde quiera que usted esté dentro del área urbana de las ciudades que se prestan servicios, Santiago, La Vega y Bonao. Walix Farmacias. Y lo último de Walix es su farmacia que está en la Boulevard La Catalina, una pequeña pero elegante plaza que está en Pontezuela, camino a Licey. Y ahí está lo nuevo de Walix y está lo nuevo en Santiago de Calcalí, porque lo novedoso de Calcalí está en Santo Domingo, el ensanche Naco de la capital, con reconocimientos tantos que la gente hace fila para encontrar espacio
en ese Calcali. ¿Por qué? Bueno, porque está presente la calidad del café Monte Alegre, que lo siembra y lo produce la familia Núñez. Y esa es parte de la diferencia de los Calcali. El Tesoro Supermercado, Juan Pablo Duarte, esquina Avenida México. El Tesoro está renovado, está activo. Rey Medina se ha puesto las pilas junto con Yossi y su dueña. Y ahí están trabajando junto con el resto de empleados para hacer el supermercado cada día más atractivo, con más ventajas para ustedes. El Tesoro Supermercado. De León Gomas es importador de gomas y baterías, el centro de balanceo y alineación más completo en toda la región. Bartolomé Colón 36, una empresa familiar de primera de León Gomas. Ayer que yo iba por la carretera del Licey, me veo en un taponazo enorme. Digo, ay, qué raro. ¿Y qué tiene? ¿Y ahora? ¿Y qué raro? Sí, pero digo, pero ahora, ¿cuál es el...? Porque los tapones tienen siempre un motivo, tienen una razón. Muchos vehículos. No, no era muchos vehículos, no. Había un camión desmontando un poste para instalarlo. El camión ocupaba un carril y algo más. ¿Entiendes? Eso era a las 11 de la mañana. Ajá. Probablemente una operación que se pudo haber hecho temprano en la mañana, se hizo a las 11. O tarde en la noche. O tarde en la noche, que se puede hacer también. Sí. Pero como no hay ninguna autoridad que le pida cuentas a ningún contratista, a ningún constructor, cada quien hace lo que quiera, lo que tiene que hacer a la hora que le dé la gana. Y me sorprendió, y muy agradablemente, ver que vecinos que estaban afectados, que tenían negocios de comida ahí, en esa área, estaban tratando de dirigir el tránsito. Claro, porque entonces, lo clásico, los que íbamos hacia Licey, digamos, yo iba en mi filita, un camión delante de esos grandotes con dos trailers, dos furgones, y entonces otros que se metieron por la izquierda. Entonces digo yo, ajá, ¿y por dónde van a pasar los que vienen de allá para acá? Entonces, la gente de la comunidad estaba dirigiendo el tránsito, de mala manera algunos, le dijeron, claro que... Porque a los conductores, digo, no se metan con esos tipos, que tienen unos cuchillos grandísimos, esos tipos del Licey, son morenos, son guapísimos. Y gente braviando sus choferes, pero finalmente ellos lograron que el tránsito medio se regularizara. Porque el tipo que estaba manejando la grúa estaba muy cómodo ahí, a él no le importaba un carajo, ni los tostros que estaban ahí, no le importaba nada. Ellos estaban indiferentes a lo que estaban generando. De manera que eso es lo que tenemos como país. Y lamentablemente no tenemos autoridad, ni el INTRAN, ni la DGC, ni los ayuntamientos, no hay autoridad para Hablemos de autismo otra vez. Otra vez. ¿Cuántos son finalmente? Porque me pareció mucho. Una de las que está trabajando en la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, que es Yermis Dalia Martínez. La fundación fue fundada en 2010, yo lo recuerdo perfectamente. Le estaba comentando a Iliana, por Evelyn Martínez, Marte, que es la madre de un niño o una niña con autismo, y comenzó a preocuparse, no tenían nada en 2010. Y ha creado... Tienen hasta una ley ya. Y están trabajando ellos en Cerro de Gurabo, en la calle 5. ¿Pero cuántos niños con autismo que dice ella, y me envía una estadística, que ella estuvo ayer en el acto que coincidimos en el Patronato Cibao de Rehabilitación, que se han identificado trastornos del entorno del... ¿Ese que está ahí, tú, verdad que el sí? Señor Estrella, sí está ahí. Yo que ese señor mayor que en está ahí. Uno de cada 36 niños de 8 años de edad, 2,8%, según un análisis publicado en el informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC. No sé qué son los CDC. Los Estados Unidos. Las cifras de los nuevos hallazgos son más altas que las de la estimación anterior de 2018, que halló una prevalencia de uno de cada 44 niños, 2,3%. Los datos provienen de 11 comunidades que están en la red de vigilancia del autismo y de las discapacidades del desarrollo, identificada por sus siglas en inglés de ADDM. Y no son representativos de todos los Estados Unidos. Son de Estados Unidos. Quien me escribe es neuropsicóloga clínica, que ha trabajado... ¿Pero cuál es la estadística aquí? Ajá. Bueno, ella dice que son
uno de cada 36 niños. Bueno, pero yo busqué las cifras en otros países, en Estados Unidos, por cada 10.000 son 77, y en China por igual. La cifra es escandalosa. Y por cada 5 que nacen, 4 son varones. Y me dice que tienen terapia 144 niños y una lista de espera, que es lo grave, que siempre hay gente. Y los CAI no están tratando también de esa condición. Sí, ha sido uno de las... para mí, el mayor aporte de la gestión pasada de Danilo Medina en ese aspecto. Y sobre todo el esfuerzo de la primera dama anterior de esos centros de atención integral a la discapacidad, que es lo que significa CAI. Uh-huh. Y en Santiago hay uno que está en la zona sur, ya cerca de... el Politécnico. Eso fue lo que pasó ahora a la dirección del Ministerio de Educación. Sí. Que quiero mencionar. Pero que eso es educación, eso es educación. Educación, y ese ministerio tiene fondos, tiene recursos para poder sustentar esas entidades. Sí. Para personas en una condición. Yo no sé, pero eso se ha criticado porque se conoció en medio del partido. La campaña política que todo lo daña aquí. En una información internacional y que pone en una situación mucho más delicada el tema de la guerra en Gaza, entre Gaza e Israel, unos misiles de ataque aéreo de Israel en el centro de Gaza cayeron en 3 vehículos de una institución norteamericana identificada como World Central Kitchen, que es una ONG fundada por un chef español, José Andrés, y que estaba llevando ayuda humanitaria. 7 trabajadores voluntarios murieron, estaban llevando comida a Gaza, en una situación en la que hemos reportado ya anteriormente que están muriendo de hambre, no hay insumos ni mucho menos comida. Según los informes, es la primera vez que trabajadores humanitarios extranjeros mueren en la guerra de Gaza. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, pues pidió disculpas y... pero dijo que esas cosas pasan en la guerra. Esto evidentemente ha desatado reacción por parte de los Estados Unidos. Otras organizaciones mundiales y humanitarias comenzaron ya a pensar si vale la pena seguir brindando ayuda en la zona por ese estado de desprotección existente. No, antes eran respetados esos espacios e identificados debidamente para que de alguna manera pudiera llegar esta ayuda, algo que pudiera frenarse ante la situación de riesgo que están enfrentando en la franja de Gaza. Israel admitió que sí, estaba presentando disculpas. Ajá, sí. No queda de otra, dice que sí, que fue un error y que lo lamenta mucho. Joaquín Sánchez, hoy en Pula, Pontezuela, 7:46, hora estelar. Vamos a mensajes. Bueno, tengo una respuesta para mi profesora de inglés que me plantea el tema de si la Junta, de que si la Junta Central Electoral y las juntas electorales no tienen un plan para los envejecientes que quieren votar y que no tienen facilidad de movilidad. Y entonces consulté con la secretaria administrativa de la Junta, porque no conozco el detalle a fondo, ella me dice que hay un plan piloto ahora, pero solo en Santo Domingo por ahora. Pero sí hay un plan que se está llevando a cabo, y es que hay un personal auxiliar para ayudar a personas que tengan dificultades de movilidad o que tengan dificultades para poder votar, especialmente cuando el colegio esté en un segundo nivel, que no son todos. Si es un segundo nivel, hay un personal para apoyarlos. O si tienen dificultades para ver bien, también ese personal le apoya, no importa que esté el colegio en un primer nivel, pero no para que puedan votar desde sus casas. Pero sí, este año la Junta Central Electoral va a desarrollar un plan piloto para que lo puedan hacer en sus casas, pero hasta ahora ese plan solo está en Santo Domingo. Ella quiere votar porque tiene un hijo que es candidato a diputado y quiere votar por él, pero ella tiene muchas dificultades para movilizarse. ¿Pero le toca en su circunscripción? Me imagino que sí, pues si va a votar es porque le corresponde en su circunscripción. Son 9 los muertos hasta ahora y más de 800 heridos en el terremoto de Taiwán. Esas son cifras provisionales. Todo eso seguro es provisional, que va por eso dije hasta a ahora. Seguir. Tengo una información aquí de un accidente que sufrió un conocido abogado de la ciudad, muy apreciado.
Francisco Hernández, abogado penalista de Verbo Florido, profesor de oratoria, y me dicen colegas que sufrió un accidente de tránsito y que está en el Hospital Traumatológico de La Vega, en condición estable. Ahí pusimos la imagen, he intentado comunicarme con él. Lo extraño es que aquí están, sí está, que están pidiendo una cadena de oración, entonces, por su pronta recuperación, como que eso... Bueno, pero eso de cadena, mucha gente la pide a veces sin saber exactamente la condición del paciente. Pero si está en ese estado ahí, en ese traumatológico de La Vega, que ese fue uno de los temas que discutieron los candidatos senadores en el debate del lunes, que en Santiago no hay un hospital traumatológico. Yo no sé qué buscaba Francisco Hernández por ahí, porque me dijo a mí que él no sale de la ciudad, que se mantiene en un campito que tiene, que no quiere trabajar. Yo lo voy a contactar a ver si puede responder el teléfono, porque es un amigo muy conocido y apreciado, claro. Un gran profesional del derecho y, uh-huh. y un de la comunicación también. Yo lo aprecio porque sabe hablar y habla muy bien. Hoy tiene bueno. muchos conocimientos de derecho. Es un bueno. gran penalista sí. en derecho Entonces, yo penal. Por eso lo aprecio y lo valoro. Espero que se recupere pronto y que siga viviendo su vida en tranquilidad como ha estado. Por más que le ofrezcan para llevar un caso en la capital, él no va a la capital a trabajar. Dice que no ten eso. Y espero que se recupere pronto, Francisco Hernández, abogado. El ¿Terminamos? Terremoto ocurrió en Taiwán a las 7:58 de la noche, hora del Atlántico. O sea, para nosotros anoche. Uh-huh. Para ellos fue en el día. Fue en el día, porque ahí se ven las imágenes que fue en sí, el día. Para nosotros en la noche, de ayer. Muy bien, terminamos Revista Hora Estelar. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso y con el cafecito.